No la vayas a cagar, ¿eh? Recuerda todo lo que te he dicho en clase. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Don Jesús Blanco? Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Puede usted arrancar el coche? Y siga recto, por favor. Mientras no le indique lo contrario. Muy bien. Cuando llegue a la rotonda, tome la tercera salida. Vale, tercera, ¿no? Bien, ahora haga un cambio de sentido. Joder. Bien, bien. Buenos reflejos. La verdad es que no se veía, ¿eh? Hay que estar atento. Sigamos. Ese hombre parece que está herido, ¿no? Eso parece. Voy a parar. ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Está muerto! ¡Se murió! ¡Está muerto! ¡Ayuda! Se murió este bolón, se le apagó la tele. ¡Ey! ¿Llama a la policía? No, el tío controla. ¿Estás bien, chaval? Gracias, ¿eh? Me ha dado un tabardillo o algo, uff. Bueno, rápido, llévala a un puticlub, ¿vale? Vamos, vamos. Bien, cuando vea un hueco, estacione su vehículo. Enhorabuena, Jesús. La verdad es que no tenía mucha fe en ti. Tienes pinta del típico mierda que nunca se sacaría el carnet. Pero hoy he visto uno de los mejores exámenes de toda mi carrera. Sinceramente. Pues nada, muchas gracias. La verdad es que me lo he tomado en serio y me he esforzado a tope y bueno, gracias. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Uno de los momentos más felices en la vida de cualquiera es cuando tacha algo en su lista vital, esa que nos hace evolucionar como persona. Cosas como tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, perder la virginidad, graduarse o, cómo no, sacarse el carné de conducir, que conllevan esta sonrisa tan real y amplia, que no se contagia, sino que hace pensar el que te ve que eres un psicópata. Empezaba bien el día. ¿Qué pasó, señores? Muchas gracias, puta madre todo. La verdad que sin ustedes esto no podría... No. Tú lo que tienes que hacer es invitarte una cervecita, hombre. Qué menos, ¿no? Eso, maricona. Además que vas a conducir tú y todo. Toma, anda. Desvírgate. No. Y yo me voy a hacer un porrito para el camino para celebrarlo. Pero de lo tuyo, claro. No puede ser. La ha cogido al vuelo, el cabrón. Eso es mal augurio, ¿eh? Mal augurio. Que el zurdo realice con éxito un movimiento habilidoso equivale a cruzarse con 50 gatos negros o demoler una tienda de espejos. Es un sinónimo claro de desgracia. ¡No sé qué por el barrio que te trajo, cabrón! Y
bueno, esto es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y las malas experiencias. Así que cuando vemos una de esas demostraciones de destreza mágica, sabemos que como mínimo el día se torcerá, nos golpeará y nos violará. No, tío, que lo ha cogido al vuelo, ¿no lo has visto? ¿Qué? Ya, ya, ya. En serio, rata, yo no estoy preparado. ¿Qué quieres? ¿Que muramos o qué? ¿Qué quieres morir? ¿Que muramos todos? Yo casi que toco las manos como vaya a hacer daño. ¿Has visto? ¿Has visto el golpe que le ha dado al que no tenía culpa para nada? ¡Tú, Xoxo! ¡Ayuda a tu marido, no, Xoxo! Chacho, zurdo, perdona, tío, no te vimos. Ay, Gordy, ¿estás bien? ¿Hola? ¿Pero qué coño ha sido esa cagada musical? Levántate, anda. ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! A ver, traerlo para acá y sentarlo. No estoy acostumbrado a darme golpes en la cabeza, tío. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Antes de ayer. ¿Qué ha dicho? No sé, eso ha sido totalmente gratuito. Ah, es que esta gente está ya lo ha perdido, ¿eh? Menos mal que tú tienes el cerebro reventado, ¿eh? A ver, ¿te ha hecho sangre? ¿Qué pasa, chiquillería? ¿Anelka? ¿Cómo estamos, pandilleros míos? He traído unas camisetas de la pandilla. ¡Venga, poneosla! ¡Vamos, poneosla! ¿Qué estás hablando tú, Playmobil? ¿Tú qué te crees que me voy a poner una camiseta rosa y encima con toda tu puta cara, no? ¡Con toda tu puta cara! Pero todas las bandas de malotes llevan uniforme. The Bills, The Warrior, Los del Río o Los Supercolegas del Infierno. Venga, chavales. Vamos a tocar los timbres de las puertas y a salir corriendo. Vamos a colarnos en el autobús. Vamos a tirarle globo de agua a la vieja. ¡Hinto fuerte! Antonio Manuel, por favor, tío. Que tenemos 30 años ya. ¡Pero somos jóvenes! ¡Estamos vivos! ¡Venga! ¡Atraquemos un estanco o violemos a un gato! Estás enfermo, Luisito, hijo. ¿No te das cuenta que tú aquí no pegas? ¡Debes ser carajo ya, hombre! Los supercolegas del infierno. ¡Au! Somos chicos duros y también somos tiernos. Somos chavales buenos, rojos y modernos. Las niñas llevan nuestras fotos en un cuaderno. Somos los putos amos, os quiero como hermano y no. ¡Tira para la breva, eh! Ya no me importa el dinero. Supercolegas del infierno. Vamos a venir a las caderas, que parecéis unos pantapájaros. ¡Qué arte tiene mi moreno! Mi primo sangre de mi sangre de vamporrero. A mi hermano Domingo es que le quiero. Hola, ¿qué tal? Tío del sombrero. Bailando rock and roll con el cojo bailón. He contratado un palmero. Esto es amor verdadero. Orgullo banderillero. Somos super colegas, super colegas, super colegas del infierno. Sí, papi. ¿En serio, Luisito? ¿En serio? Anda, llévate a casa con tu puta madre, niña. ¿Pero qué coño ha pasado aquí? Lo habéis visto también, ¿no? Sí. Muy fuerte todo, Cari. Bueno, yo me voy a ir, que quiero ir preparando el terreno. Ponte guapo, por favor. Nada de camisetas de fútbol. Y te pones manguita larga que te tape esos tatuajes. Hemos quedado a las 3 en punto. Pero bueno, nosotros quedamos a las 2 y vamos juntitos, ¿vale? Dame un besito. Venga, hasta luego, chavales. Hasta luego. Joder, primo. Y he cogido por los cojones a Rubia Jaeta, ¿eh? Mira, perdóname, ¿lo puedes explicar otra vez? Que es que no me he enterado bien. A ver, vamos a una comida a casa de los padres de Milagro
pues para decirle que está embarazada. ¿A casa del pájaro? Lo siento, zurdo. Pedazo de marrones, ¿eh? Ya, tío. Pero bueno, vamos a tomarnos la cerveza esa, ¿no? Que tengo ganas una birra. Y tú, negro, tú conduces. O sea, cagón, que yo estoy mareado todavía, anda. Vale. ¡Paletero! Qué asco de tío, no sé. Bueno, yo me voy que tengo casting, ¿eh? No corra mucho, Moreno, que la gente en la capital va loca con el coche. No tiene miramiento ninguno, ¿eh? Quiero, hermano. Super colega, él. Llevas todo el camino pegadísimo, cabrón. ¿Y yo al bordillo, hijo puta? ¿Y yo? Vete frenando, que está la vieja cruzando y al final vas a pegar otro frenazo, sí, como el de antes. ¡Tío, rata, cállate la puta boca ya, hombre! ¡Que eres un puto coñazo! ¡Que como sigas y te vas a salir chochito! Claro. Dale por culo al zurdo, que él lo tiene más chungo hoy con la comida con los suegros y todo eso. Tranquilo, Chumaque. Yo, zurdo, es que es la super putada. ¿Putada? En serio, zurdo. Es una marrona, vamos. Una marrona total. ¿El qué? Eso. Como una orgía en Senegal o haber nacido en Portugal. Es una marrona total, una redada policial, la quinta falta personal. Es una marrona total que tu abuela sea liberal, pero de manera sexual. Que haya un herpes vaginal debajo de ese matorral. Es una marrona total. Es como un examen rectal o que te viole un cardenal. Es una marrona total. Que te encuentre el material la Policía Nacional. Es un paquete de palmar, un episodio musical. Es una marrona total, un sorbo de agua fecal. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Estás o es que vas muy ciego? Perdona, tío, es que me despisté un momento. Negro, no pidas perdón. A los gilipollas como estos no se les pide perdón. Hombre, mira quién es. El muerto hombre que se está comiendo mis babas y demás flujos. ¿Cómo está, Milagros? Pues muy bien follá. Como tu puta madre. ¿Se folla tu piba, loco? Normal. Vete dos de ahí. ¡Qué basto, tío! Escucha, dile a tu amigo el vaquilla que me tiene que arreglar este golpe. Saca los papeles del seguro, homeless. Y tenemos prisita. Me está saturando el olor a pis de vuestro gueto. De seguro nada, hombre, ¿eh? En este barrio hay otras reglas. ¿Qué queréis? ¿Un duelo? Vais de ese palo, ¿no? A lo que sea, acepto. No sé. ¿1000 euros es mucho para vosotros? Bosco. ¿Qué pasa, Kinkis? ¿Se os echó el culo Pepsi Cola? Vamos, cariño. Mira, me voy a lo de los 1000 pavos. Pero además subo el coche. Papeles por papeles. Aguántate, genio. Clingibu. Hola. Tu coche es un poco mierda. Demasiado vieja, ¿no? Tanto que podría ser vintage. Mira, tú no sabes quién somos nosotros, ¿eh? Que nosotros te matamos si queremos, puto mierda. Yo mismo te pego un bocado en el cuello y te jalo del pelotón fuerte. Bien, venga. No nos des miedo, os voy a reventar. Dinos el campo, la hora y el lugar. Solo a chupar polla podéis ganar. ¡Venga, podéis empezar! Perdón. Deberíais tener cuidado. Esto no puede estar pasando. Es el barrio equivocado. Estáis a tiempo de echar a correr. Y de retanos a beber o a fumar por el pakistaní. No. ¿Y qué tal papelar una langosta en algún sitio lejos de aquí? No. ¿Y si no ponemos a darnos guantazo y que uno tenga que morir? No.
¿Qué tal una carrera en natación? ¿Algo deportivo o algo así? Tú estás flipando, vamos. Parece que os habéis cagado. Este es el barrio equivocado. Los muertos de hambre no podéis pagar. Qué putas ganas de veros llorar. ¿Qué coño pasa a vuestra puta casa ya? Vamos a dejarnos ya de hablar. Hagamos lo de siempre, lo normal. Bien, haced la carrera, pero usad las carreteras nuevas detrás del barrio. No vayáis a joder a los vecinos encima, ¿vale? Y subidla a YouTube. ¿Mm? Bueno, venga, que ya no hay nada que ver aquí. Cada uno a su casa. Ojalá salga mal la carrera y muráis todos. Sobre todo tú. Esta tarde a las 9. ¿Eh? No rajéis. No, a las 6. Sí. Nos vamos a pisotear como cucarachas. Estáis acabados. Basura. Que te folle, marica de playa. Tío, mierda. ¡A las 6, pelo polla! Venga, Raúl. La última vez. Repítemelo todo. Venga, vale, joder. Hola, señor. Soy Raúl Antunes. Encantado de conocerle por fin. Dios le bendiga. Soy ingeniero agrónomo. Mis padres tienen muchas tierras. Soy virgen. ¿Quién anda ahí? ¡Manos arriba! ¡De rodillas! ¡Ponedme a poner bordillo! ¡Kaki! ¡Kaki, que soy yo el zurdo, joder! ¡Por Dios! ¿Estás bien? Eres gilipollas. ¿Tú qué? ¿Qué haces, cojones? ¿Que vamos, un bautizo, a una comunión o qué? ¡Au, picha! Te estás jugando la vida, ¿eh? Viniendo aquí vestido de incógnito. ¿Dónde carajo te ha dejado tu típica blusa de furbo? Tranquilo, Kaki. La llevo. Como siempre. Tú sabes, por si acaso. Bueno, espero que estés preparado para la carrera de esta tarde, ¿eh? Sí, bueno, la comida es a las 3, la carrera es a las 6. Yo creo que está todo controlado, ¿no? ¿Ese es el coche de tu segurata o qué? ¿De mi segurata? No, este es el coche de mi vieja, que para eso la ha pagado. Y además, mira, se lo estamos poniendo dos pepinos para esta tarde. A lo zurdo no pensará tú correr en tu furgoneta de mierda esa gris, ¿no? Esto es un coche para correr con dos cojones. Y aparte, mi bollera es una máquina de mecánica. No, otra vez no. No te engaño, zurdo, nuestro presupuesto es bajo. Aunque pase todo robado, está quedando del carajo. No le hemos tocado ni la chapa ni el color. Lo potente y lo más guapo se ha quedado en el interior. Si te aburre, abre el maletero y mira lo que hay. Meloncito con bujero y también la Mega Drive. Hemos pintado un abo gordo en la luna trasera. Marihuana en la guantera y en las ruedas calavera. El coche está, todo tuneado, todo tuneado. Le cambia el aceite, sí. Buscar a unos colegas menos flipados. Me quiero carajo. Mira qué crema este volante, su tribal de fuego. Esto sí que es bueno, cinturones van a juego. Dispensado de cervecita, enchufado el mechero. Y San Pancracio, que es el santo del dinero. Con la bocina al school se cagan blando. Y siempre queda viento esta mierda aquí colgando. Estampita, Cristo, gran poder, raparar corta. Y un diquito para el camino del mejón de John Travolta. El coche está, todo tuneado, todo tuneado. Le cambia el aceite, sí. Y lo he equilibrado. Le vendría mal un buen limpiado. No le vendría mal, ¿no? Hay que buscar a unos colegas menos flipado. Tú con las gafas. Chicos, ¿nos vamos? ¿Qué es la hora? Sí. Mal día para quedarse loco de la cabeza. Bueno, anda. Hasta luego. La tía esta lo tiene bien cogido a los huevos, ¿eh? ¿Tú? ¿Me has traído lo que te he dicho? No. Bueno, pues esto ya está listo. Nervioso, Raúl, tú tranquilo.
¿vale? Sé tú mismo. Bueno, no seas tú mismo. Tú haz solamente lo que hemos ensayado y punto. ¿Vale? Ya está, que va a salir todo muy bien. ¿Vale? Venga, a ver esa cara de monaguillo. Ahí, perfecto. ¡Familia! ¡Ya estoy en casa! ¡Santi! ¡Hermana! ¡Estás maravillosa! ¡Y cuánto te he echado de menos! Mira, Raúl, te presento a mi hermano Santiago. Llevamos más de un año sin verlo. Es misionero en África. Hostia, África, qué guapo, ¿no? Con los leones, todos los koalas, el Monchi ojeando por ahí. África es mágica, sí, pero también es sida, enfermedad, hambre, niños muriendo cada segundo. Vaya asco, ¿no? Menos mal que estás aquí, chiquillo. Gracias a Dios, ¿eh? Mira, ven, te voy a presentar. Mira, ellos son mis hermanos Pedro y Juan. Y ella es mi hermana Alicia. Hola. Hola. Bienvenido. Me alegro muchísimo de conocerte. Muchísimo. Perdón. Bueno, es que ella se emociona rápido. Y mira, madre, padre, este es Raúl. Encantada de conocerte, Raúl. Milagritos nos ha hablado mucho de ti. Ay, qué bonito, ¿eh? Qué bonita la historia de cuando os conocisteis saliendo de misa y cómo os pasasteis toda la noche orando sin parar. Vaya, vaya que sí oramos. Ni una, ni dos, ni tres, sino tres veces oramos esa noche. Así que tú eres el famoso Raúl, el que pasea solas como en Milagros. Sí, señor, Dios lo acompañe. Soy Raúl Antúnez, encantadamente. Soy abogado agrícola, tengo un montón de tierras y, vamos, bastante virgen para lo que hay. Oye, ¿y si nos sentamos ya a comer? Bueno. Pasa. Bueno, yo creo que sería bonito que nuestro querido invitado Raúl nos haga los honores. ¿Lo qué? Que bendigas la mesa. Sí, claro. Hola, Dios. Hola, ¿qué haces? Bendícenos, o sea, bendice nuestro alimento y eso, vamos que... Me parece que Raúl está un poquito nervioso, pero no te preocupes, es normal. ¿Por qué no nos hace los honores nuestro querido Santiago? Hace tanto que no come con nosotros y tiene esa voz de ángel. Ay, sí, por favor, que bendiga a Santiago, que bendiga a Santiago. Gracias por la comida en familia, Señor, por estos alimentos que nos das con amor. Gracias por el pan, el puré y su sabor, por el pollo con guisantes al vapor, por el agua, el vaso y aquel extintor. Gracias, Cristo Redentor. Gracias por este mantel de algodón, gracias por las persianas y la funda del sillón, gracias por el frío y por el calor, gracias por el pomo de la puerta y el ventilador, gracias por la vida, por ser tan feliz. Soy la imagen de tus pajas, el filo de la navaja, la que pisa tus migajas, la raja más cara en rebajas, simplemente la que desquebraja tu evidente desventaja. Qué máquina, tío. Y eso lo has improvisado ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. La inspiración me llega y me salen solas las palabras. Solo me salen putas obras de arte. Es un don. Un don de la calle, ¿sabes? La verdad que los 24 temas que me has cantado han sido la polla, ¿sabes? Pero, no sé, cuéntame algo más sobre ti en prosa y... Mira, niga, me has caído bien. Te voy a cantar el tema que me va a hacer famosa. No lo suelo cantar, pero... Creo que hay una conexión fuerte entre nosotros. Es verdad, es verdad. Yo también he notado una conexión bastante fuerte entre nosotros. Es un tema que escribí cuando me dejó mi ex. Ah. Tu ex es un tema recurrente en tu obra, ¿no? Me inspira mucho el hijo de puta desgraciado ese. Ya. Hazme un big box, un 4x4. ¿Un qué? Ah, un... Vale. ¿Así? ¿Más rápido? Ajá, Gia, la perra está en la casa. Fuiste el prota de mis emociones y mis mejores canciones. La única mano con permiso en mis pantalones. Mis virtudes, mis dones, mi vida, tus condiciones. Luego te sudo la polla a mí, no me abandones. Que te follen, muérete en un callejón, cabrón. Ojalá tu viejo hubiese usado condón, te odio mamón. Maricón de mierda, hijo de puta.
¡Todos los tíos sois la misma mierda, joder! Hombre, todos los tíos. ¡Todos los tíos sois la misma mierda! ¡Fuera! Vamos. ¡Vete de mi coche! ¡Vete ya! ¡Fuera! Dale, ¡ya! Dale, ¡fuera! Uno no le da importancia a las batallas perdidas hasta que es demasiado mayor para que le emocione una victoria. Es duro cruzarte con tu pasado, echar cuentas y descubrir lo poco que has evolucionado, lo poco que te ha costado asumir tu rol de perdedor en la vida. Sin embargo, siempre hay un enemigo que te da otra oportunidad. Vaya, vaya, vaya. El trencita se lo han dejado tirar en un descampado. Pobrecita hippie, está triste. ¿Vas a llorar? Sí, todo muy guay, tío. Ustedes van a la carrera, ¿no? Sí. Nos vamos a aplastar como si fuerais una caca de perro. Os vamos a humillar. Os vamos a quitar toda vuestra asquerosa calderilla de ridículos. Vale. ¿Me podéis llevar? Es que, fíjate qué plan. Sí. Claro. Entra. José Mari, déjale sitio. José Mari. Gracias por el zócalo del salón, por la mesa, por la silla, por el edredón. Gracias por la lámpara y el televisor. Gracias por el cemento y por este tenedor. Gracias, oh, gracias, señor. Todos juntos. Gracias, señor. Gracias. Señor, qué bonito todo, Santiago. Bravo, hijo. Estoy muy orgulloso. Tú sí que eres un hombre como Dios manda. Bueno, la verdad es que con tanto agradecimiento se nos ha enfriado un poquito la comida, pero en un segundito la caliento en el microondas. Pero antes tenemos que rezar 10 minutitos por los niños muertos del África. ¡Ay, sí! Los niños muertos. Perdona, el servicio que tengo hace... Sí, al fondo a la derecha, cariño. Vale, gracias. Joder. No sé cómo pueden cagar con esta mierda aquí, tío. Negro. Mira, escúchame, tío, que las cosas aquí se han complicado un montón y, vamos, que no llego a la carrera, tío. Que intenta cambiarla para otro día o cambiar de piloto o algo así porque no... Chacho zurdo, no me jodas, loco. Porque es una marrona que... Tío, negro, no me toques la polla, deja de cantar ya, ¿no? ¿Qué? Mira, te tengo que dejar, que tengo que volver con los capillitos hechos. Espera, yo no veo. Chacho, señores, máxima movida. Me acaba de llamar el zurdo y, bueno, que ha tenido movida en casa de la piba, se ha liado y... que no va a venir. ¿Qué, qué? ¿Que no va a venir? ¿Qué hago en su puta madre? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, venga, ya está, yo conduzco, venga. Di que sí, hermano, que eres mi héroe, eres mi referente. ¡Super colegas del infierno! Te quiero, carajo, postilla, tú no vas a conducir. ¿Para qué? ¿Para que te quedes dormido al volante y reviente todo el coche? Un carajo para ti. Yo no me juego mi dinero y tú conduces, ¿eh? A ver, señores, me lee. ¡Vamos! Yo que aquí, cabrón, te he dicho que ya me estoy medicando. Vamos a tener que abandonar, ¿eh? Yo puedo negociar el tema de la apuesta y así no perdemos el dinero, por lo menos, ¿no? Claro, tío. No, aquí no abandona a nadie. Vamos a barajar nuestras opciones. Vamos a ver, tú, postilla, no que te quedas dormido. Tú eres una cagona que no pasa de 40 por hora. Al carapolla este pelirrojo no le voy a confiar mi dinero. Yo no puedo, no le puedo dar los pedales. ¿Alguno de ustedes dos tiene carnet? Tío. ¿Ninguno? Joder. Bueno, pues nada. Nada más nos queda una opción. Yo sé que es difícil y que hay que confiar, pero yo confío. Confío. No, 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 Kaki. Sí, sí, sí. Negro. ¡Está
¡Quédate quieto ya, loca! ¡Me estás poniendo nervioso! Aquí, hay que conducir seguro, ¿vale? Hay que conducir seguro. Y yo no estoy adaptado a este coche. No estoy adaptado a ningún coche, ¿sabes? Porque no sé conducir. Esto es una cagada, Kaki, te lo estoy diciendo. Esto es una cagada. Negro, vamos a hacerlo. Nosotros somos unos mierda, pero más mierda son esta gente. Yo confío en ti. ¡Échale cojones de una puta vez, coño! ¡Qué asco de gente, Gaby! ¡Asco un poco! Vamos a darle por culo. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué sorpresa! Los peligrosos camberros de los banderilleros han palmado. Dame las llaves del coche, rastitas. Oye, ¿cómo te haces esto? Duele, ¿no? Que esta patada en el culo sirva para que tengáis cuidadito con nosotros. No nos hace falta disfrazarnos de macarras para joderos. Sois la base. Siempre ha sido así. Siempre os estaremos mirando desde arriba. El dinero. ¡Qué asco me da, carajote! Ojalá no hubiéramos retado una pelea a muerte. Cuando queráis, vuelvo a daros por el culo. Vaya carrero. Carrero, Cayetano. ¡Pobres! ¡Mato! Gilipollas, ese tiene razón. Somos unos perdedores. Vaya, es un duro golpe para los supercolegas del infierno. Bueno, estamos todos juntos, ¿no? Que es importante y nos creemos. Venga, un abrazo todos juntos, vamos. Abrazo. ¡Pinche cuento, pinche putito! ¡Llevo un chingo de día buscándote por todo este pinche distrito! La neta que no sé si matarte, güey, me cae. ¡Órale! ¡Vámonos para tu casa, pendejo! ¿Dónde está el carro de tu pinche madre? Pues mira, los maricones eso nos lo acaban de robar. Y estamos a punto de recuperarlo, pero es que ha llegado. ¡Lleva la chingada! ¡Tú te quedas aquí y yo ahorita vengo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cago en los muertos? ¡Vaya berraco, no! ¡Chapulín este! Pues adiós, chavales, ¿eh? Ha venido de puta madre venir al barrio, vamos. Ya volveremos a por ti. ¡Vamos! Hostia, nos vemos en terapia, ¿vale? ¡Mira que mi cara, pendejo! ¡Qué bonito, eh! Pues estaba todo muy bueno, ¿eh? Pero muy bueno, ¿eh? Todo sana, osana en el cielo. Muchas gracias, hijo. Me alegro de que te haya gustado. La receta de la tía Angustias nunca falla con su poquito de comino. Oye, ¿por qué no nos cuentas algo más sobre ti? Por ejemplo, ¿a qué se dedican tus padres? Bueno, pues mi mamá. Ya se lo he dicho antes, madre. Tienen tierras, tienen viñas y tal. Sí, es verdad, es verdad. Qué bonita la vida en el campo, ¿eh?
Pero un poco dura, ¿verdad? Sí, supongo, vamos, porque yo vivo aquí en la ciudad, vamos, en Los Banderilleros, que está aquí muy cerquita y... ¿Los Banderilleros? Pero eso es un barrio mal, ¿no? Hay un chico en terapia que vive allí. Tiene en el pelo rastas, como el señor de color que nos pide en el semáforo. Ah. Y... fuma droga. ¡Oh! A mí la verdad es que me da mucha pena, ¿eh? Porque se ve muy buen muchacho y mira lo que está metido. Los Banderilleros. En ese barrio solo hay mierda. Drogadictos, pervertidos, narcotraficantes, ladrones, putas baratas de esas que van con calcetines y tacones. Uy, ¿qué de cosas sabes tú sobre ese barrio, no, Moisés? No, es que lo leí en el periódico, en el Alfa y Omega de la semana pasada. Bueno, no todos van a ser malos allí, ¿no? Siempre crecen flores en la basura. Claro, es como lo de la piña del señor, ¿no? Que hay de todo, ¿no? Igual que hay Jesucristo, ¿sí? Pues hay curas que se follan los niños. Deja de decir tonterías. Hueles a delincuencia. Y lo olí cuando cruzaste la puerta de mi santa casa. Dios sabe que ha visto a mi hija en ti para cogerte cariño. Bueno, papá, por favor. Conozco a los de tu ralea. ¿Y tú qué crees? ¿Que te voy a dejar que te lleves a mí milagros? ¡Antes la meta monja! ¿Me entiendes? Bueno, en realidad, lo que Moisés quiere decir, pero sin maldad, es que quizá tú no le convengas mucho a nuestra milagrito. No, Chelo. Lo que he querido decir es que eres una mierda comparado con ella. Y que no te vuelva a ver otra vez cerca porque voy a ser yo el que se encargue. Con tu disfraz en plan formal, con esa historia tan rural, la has liado parda, chaval. Infierno paterno filial, no me parece un buen final. Es una marrona total. Soy el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y no te lo quiero volver a repetir, ¿así? Dejadlo en paz de una puta vez. ¡Milagritos! ¡Esa boca, hija! Ni milagros ni hostias, que tengo 28 años, que ya no soy una niña. Además, que yo no he venido aquí con Raúl a pedir permiso para nada. Yo he venido a contar una noticia. Aguántate el genio, chula. Que no, coño, Raúl, que estoy hasta el coño ya. Yo voy a seguir con Raúl, entre otras cosas, porque estoy embarazada. Hermanos Brother es una película sobre la importancia de la familia. ¡Alojo! ¡Deja escapar a mi hermano! ¡Deja escapar a mi hermano! ¡Llama a la policía! ¡Te tengo rodeado! ¡Alojo! ¡Tienes que soltar a las niñas! ¡Por favor! ¡Te lo explico! ¡Te lo explico, por favor! ¡Que te voy a reventar! ¡Maldita sea! ¡Solo me queda una bala! Tío, espérate. Espérate, me estás donando el teléfono. Un Benito, que es legionario retirado, que es un poco el que me está educando en todas las escenas de acción, ¿no? Entonces Benito y yo hemos hecho un trabajo ahí bastante, bastante concienzudo para que la película tenga la mayor verdad posible. Dile a Marta que la quiero. ¿Cómo está? Bueno, pues esto es la magia del cine. Mentira todo, como estáis viendo.